el sistema COAS ha fallado. Lo digo una y otra vez. El sistema COAS le ha fallado a Venezuela. Le ha fallado a Venezuela. Nosotros le cumplimos. Hace 2 meses le pusimos su dinero completo ahí. Haciendo magia para liberar recursos que nos tenían bloqueados. El gobierno de Estados Unidos después desbloqueó otra parte. Así que ahí tenemos completo y ese dinero está allí en una cuenta bancaria del sistema COBAS y el sistema COBAS le ha fallado a Venezuela. Lo digo públicamente, el sistema COBAS le ha fallado al pueblo de Venezuela. Yo no sé si le ha fallado a los pueblos del mundo. Y no nos dan respuesta. Yo le he dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva, que es presidenta de la Comisión Presidencial del COVID, de actuar esta semana y decirle ya un ultimátum al sistema COBAS. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Y nosotros si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacer eso. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Pero ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COA. Alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela. Pero bueno, ya nosotros hemos buscado las vacunas con nuestros hermanos mayores y aliados del mundo. Y anuncio, entre los meses de julio, agosto y septiembre, vamos a la vacunación de 22 millones de venezolanos y venezolanas. Venezuela está de puertas abiertas para iniciar conversaciones, compra de vacunas y aceptación de donaciones, venga de donde venga. Venga de donde venga. Y bueno, le reclamamos al sistema COBAS porque no puede ser 8 semanas con un dinero congelado. 8 semanas con el dinero congelado. Y entonces, y el pueblo de Venezuela, sistema COBAS,